fuck me up and stay, run through me like bad dogs. What's up, guys? So today I'm super excited because I'm gonna do two things. I think I'm gonna get today my first Gymshark clothing. I don't know if you guys know this, but I'm a huge fan of Gymshark. I never have the chance to get any of their clothes because I'm a poor guy. I never had the money to spend on that, but I actually got a couple clothing and I want to do a review on those. Also, I'm going to do a couple reviews on protein and something. But before any of that, I had to wash my baby today. And also, I'm going to wash my motorcycle because sadly, I think I'm going to sell it. But yeah, just keep watching. Man, this is sad. Look at my baby. Dirty and covered in spider web. Hola, ¿qué pasó? So, ahorita vamos a ir a... hoy fui al gimnasio al mediodía y no me sentía bien por alguna razón. Sentí como que me sentía mareado y no me sentía con energía. Por alguna razón no pude dormir anoche. Eran como las... no sé, como las 2 de la mañana cuando me logré dormir. Y me levanté como a las 7. Entonces no me sentí nada bien ahorita en el gimnasio. Pero como sea, este va a ser el primer video que voy a hacer. Porque, o sea, ya saben que no, yo no tengo mucho dinero, entonces tengo que ver cómo hacer de que cómo conseguir los nutrientes y la proteína que se necesita para tener músculos, ¿no? La cosa es de que ahorita les voy a enseñar un pequeño cómo hacer unos pequeños preparaciones de comida que son fáciles de hacer. Puedes agarrarlo y llevártelo a la escuela, a la universidad, al trabajo, donde tú quieras, y los puedes comer a cualquier ratito. Espero que les guste
Y ahorita comenzamos. Pero primero antes tengo que ir a hacer compras porque no tengo nada con qué cocinar. Entonces vamos a hacerlo. Ok, so primero lo que hice fue poner el oven en 100, no, en 425 grados. Todo depende de qué clase de, sea de oven tengan ustedes, cambia, pero comúnmente es lo que yo pongo. Y ahorita solo esperar a que se caliente el horno, pero también en el tiempo vamos a empezar a preparar el pollo. I'm a pan, but now. We'll be right back.
almost forgot to take the video when I got them done. So this is the chicken. I left it there for like hour and a half maybe. So just to make sure this is really good cooked and everything. Ok, yo creo que eso fue todo, y que no se les olvide de veras que está muy bueno. Deberían de tratar de cocinarlo y todo, que sale muy rico, y así es como se consigue bastante proteína para todos los días. No se les olvide de suscribirse y compartir. Les aseguro que va a estar muy bueno, y la próxima vez me voy a empezar a hacer más videos de cocina, y así vamos a cocinar comidas muy ricas que son muy nutritivas. See ya.